se conmemoran los 10 años de aquel paro, de aquel sabotaje fascista petrolero. Capítulo nefasto en la historia contemporánea de nuestro país y en el periodo del proceso revolucionario que se impulsa. Un paro que fue impulsado un grupo de llamados, como se autodenominan ellos, tecnócratas de las empresas petroleras, que fueron formados, que fueron preparados en las empresas transnacionales, que se encargaba de becar a esos estudiantes en las facultades de ingeniería de petróleo y que luego, por supuesto, se encargaba de cooptar a esos estudiantes para ponerlos al servicio de las transnacionales y de las corporaciones. Y por supuesto, en este paro petrolero, este sabotaje fascista petrolero, igualmente participó una cúpula que se autodenominaba líderes de la clase obrera y del movimiento obrero, que nada tenían que ver con la clase obrera, una cúpula mafiosa, una cúpula desclasada, que se encargaba de vivir a costa de las prácticas mafiosas de organizaciones que impulsaban ellos mismos. Son, por supuesto, sectores que respondían y que responden a los intereses del gran capital, y en el caso de la CTV no representaba ni representa a los trabajadores y trabajadoras, que también tenemos que aprovechar para darles un reconocimiento al esfuerzo que realizaron los trabajadores y trabajadoras en la recuperación de la empresa más importante que tiene nuestro país, una de las empresas más importantes del mundo en materia energética, en materia petrolera, y que con su trabajo, con su esfuerzo, pero principalmente con su patriotismo, contribuyeron a que la empresa no se paralizara totalmente y que no se perdiera totalmente. Y con ese esfuerzo se logró recuperar la empresa y se logró seguir impulsando el trabajo. Un reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que participaron y contribuyeron en la recuperación de esta empresa. Estos sectores que impulsaron este paro sin importarle las pérdidas económicas ni humanas que produjo aquel paro petrolero. Recordemos que la nación tuvo una pérdida económica de más de 14 mil millones de dólares en su momento, y que se perdieron vidas producto de accidentes, producto de negligencia, que fueron causas de aquel paro petrolero. Y estos sectores, sin importarles la destrucción del país, sin importarles la destrucción de la economía de nuestro país, producto de esas posiciones que respondían a los intereses del imperialismo, y específicamente el imperialismo norteamericano, llevaron a cabo este paro petrolero. Estos mismos sectores que igualmente siguieron impulsando acciones desestabilizadoras en distintas fases del proceso, y que hoy pretenden, a través de algunos voceros de la derecha, impulsar el proyecto, hay una propuesta del proyecto de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Nosotros desde aquí, desde el Partido Comunista de Venezuela, debemos señalar que estamos en desacuerdo en los términos planteados por la derecha en torno a esta propuesta del proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Se pretende, por parte de estos sectores, borrón y cuenta nueva para todos aquellos involucrados en hechos delictuosos, para todos aquellos involucrados en estos hechos que tienen que ver con la desestabilización del país. Aquí debemos señalar que existen, que hubo actores en su momento que
impulsaron este tipo de políticas en contra de las leyes, en detrimento de la sociedad venezolana, por supuesto, y que hoy pretenden que esta ley les favorezca. Es el caso, queremos señalarlo aquí, del golpista Pedro Carmona Estanga, que a través de un medio de comunicación recientemente señaló como respuesta al diputado Zambrano que confía en que esta iniciativa tenga el mejor resultado posible. Señor prófugo de la justicia que huyó después de haber sido parte del golpe de Estado del 2002, es el caso de Carlos Ortega, en su momento presidente de esa cúpula mafiosa desclasada que es la CTV, que huyeron de la justicia venezolana y que por supuesto en ningún momento dieron la cara. Esa situación por supuesto es diferente a aquellos ciudadanos que incurrieron en delitos, que tuvieron un proceso, que se les determinó su responsabilidad y que están cumpliendo una pena. Son dos situaciones difíciles, diferentes. Nosotros pudiéramos estar de acuerdo con una ley, de acuerdo a los términos, habría que revisar los términos en que se produzca esta ley, una ley que beneficie a estos que hoy están cumpliendo una pena. Pero actores que han sido responsables de la destrucción de la economía del país, que han sido responsables de pérdidas de vidas humanas, no pueden ser beneficiados por una amnistía general. El Partido Comunista no está de acuerdo y rechaza una ley de este tipo. Nosotros no pudiéramos estar de acuerdo con una ley que se convierta en una ley de punto final, parecido a estas leyes que se produjeron en países latinoamericanos donde hubo dictaduras militares, en el Cono Sur particularmente, en Centroamérica, donde se produjeron leyes que terminaron en la impunidad, que permitieron la impunidad de violadores de derechos humanos. No estamos de acuerdo, ni podemos estar de acuerdo, estaríamos de acuerdo con una ley de este tipo. Así pues, a 10 años de aquel paro fascista, de aquel sabotaje petrolero, hoy el pueblo venezolano, el movimiento popular revolucionario, ha demostrado su consecuencia, su convicción en seguir impulsando el proceso revolucionario, en seguir impulsando el proceso de cambios sociales, económicos que se está llevando nuestro país, liderizado por el presidente Chávez. Lo demostró el 7 de octubre en los resultados electorales presidenciales, su reafirmación de seguir avanzando en este proceso, y seguro estamos que en estos próximos comicios a gobernaciones y consejos legislativos, el movimiento popular revolucionario, las fuerzas revolucionarias tendrán la más amplia mayoría de gobernaciones y de diputados legislativos.